Y si se preguntaba si existen o no complicaciones en cuanto a la fluidez del tránsito, le informamos que sí, en efecto, existen ciertas complicaciones, específicamente tanto en la salida al Pacífico como al ingreso a la ciudad de Guatemala de dicha ruta. Se reportan 3 tráilers averiados sobre la cuesta de Villalobos. La Policía Municipal de Tránsito ya está en el lugar. Esto es rumbo al centro de Guatemala, rumbo al ingreso de la ciudad de Guatemala. Así es que si usted pretende considerar esta vía para dirigirse a la ciudad de Guatemala, por favor considere también vías alternas, ya que está provocando serios daños en cuanto a la fluidez del tránsito y por lo tanto está provocando serio congestionamiento vehicular en dicha zona. Como les repito, se nos informan de estos 3 vehículos de carrocería pesada que se encuentran con daños y están causando complicaciones entonces en la fluidez del tránsito vehicular sobre la cuesta de Villalobos. La Policía Municipal de Tránsito ya se encuentra en el lugar para movilizar, por supuesto, la carrocería de estos 3 vehículos y que de esta manera no sigan estropeando la movilidad del tránsito en dicha zona.